decía Catarulla, templadas noches, amigo. ¿Quieren tener templadas noches? Yo le voy a meter el Vesubio en la cama. ¡Claudia Santos! De ouro. Ay, ¿cómo va? ¿Todo bom? Todo bom. Te vi leyendo el diario recién, lo más pensativa. Ay, sí. Concentrada en la lectura. Sí, porque tem uma coisa que eu não entendo. Me diz uma coisa, o que, que é isso da revolução produtiva? Que hay que trabajar y producir más, como la selección argentina, que produce a cero. ¿A selección argentina produce a cero? Claro, 0-0, 2-0, 0-0, 1-0. Yo soy Poroto el Tachero y si no puedo usar... Sí, parada de taxi. Hola, mamá, ¿cómo estás? ¿Bien? Mamá, ¿cómo estás, mamá? Ayer fui y no me hiciste upa, ¿qué pasa? ¿Tenés un problema de disco? No importa, te llevo una grabadora que te lo cambie. ¿Te hice reír, mamá? Sí, mamá. La cuenta de la heladera mañana. La del televisor y la voy a pagar pasado mañana. La de la casa, pasado mañana. La de la tabla de lavar. Y bueno, voy a tratar de juntar la guita para pagarla. Te puedo hacer una pregunta, mamá, ¿de dónde sacó la guita para pagar todo? No, yo soy tachero, no mago, mamá. ¿Sabes cómo nos llaman a los tacheros? Antibiótico. No toman una vez cada 8 horas. Bueno, mamá, mañana voy a comer. Sí, chao, mamá. Te quiero, mamá. Sí, mamá. ¿Cómo no, mamá? Chao, mamá. Chao, mamá. ¡Ah! ¿Con quién estabas hablando? Con mi papá. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¿Por qué mentiroso? Porque sí, porque no estabas hablando con tu papá. ¿Y si sabes para qué preguntas? Decime. ¿Para qué me inquirís? ¡Poroto! Decime una cosa, ¿vas todos los días a comer a la casa de tu mamá? Uy, si fuera por mi vieja, iría, qué sé yo, cada 10 minutos. Me quiere tener con ella. ¿Cómo era tu casa cuando eras chico? Era una casa como todas. Era... tenía 20 pisos, haces... Mentira, era un conventillo. Era un conventillo de lindo. Había patio, había la canaleta por donde caía el agua. Llovía más adentro que afuera cuando llovía. Los días que llovía fuerte, salíamos al patio. Era mejor. Una vez yo tenía una gotera, pobrecito, dormía boca abajo, casi me muero ahogado. Y justo me daba ahí, clic. Un solo baño. Una sola cocina. Vivíamos 55 personas. La cola a la mañana para ir al baño era terrible. Había los que estaban al fondo, no llego. Otros colorados. Y algunos directamente a la maceta, al malbón. Ponían cara de giles. Y para lavar la ropa era un drama, una sola pileta. Pobre mamá. Lavarropa, que ni qué, lavarropa en aquella época. Ni heladera, nada. Un tacho con un cacho de hielo y el agua. Y los días domingos me metía un sifón, mi vieja. ¿Un sifón? Y sí, y el que lo abría era mi papá. Lo mirábamos al sifón así. Que era otra época. Éramos muy pobres, pero éramos muy felices. Vivíamos todos en familia. En fin. En familia, claro. ¿Y ahora? Y ahora no tengo mango y estoy solo. Ah, estás solo. ¿Te das cuenta? ¿Estás solo? Y dormís solo también, Poroto. Sí, duermo solo.
Y no puede ser, ¿te das cuenta? Ah, a veces duermo solo. ¿Por qué? ¿Con quién dormís? No, no, no te lo puedo decir porque te vas a poner celosa. Decime con quién dormís. Con el Bobby. Broto, no es lo mismo dormir con un perro que dormir con una mujer. ¿Vos por qué no sabes lo que es ese perro? Decime una cosa. Esta es una locura, es un inteligente. ¿No te encantaría que alguien te llevara el matecito caliente a la cama con bizcochitos calientes? Me lo trae el Bobby. Hay noches que llego y lo veo con el camisón puesto, me vuelvo... Poroto, ¿no te encantaría comer en la cama? Todos los días como en la cama. ¿Sí? Claro, no tengo mesa. A la mañana cuando llego le digo, Bobby, anda a buscarme el diario. Y el Bobby viene con el diario. Es un perro multiuso. ¡Me tenés podrida con el Bobby! ¡Eh! ¡Podrida! ¡Siempre el Bobby! Ahí hay un árbol, anda. ¡Harta! ¡Harta me tenés! Inteligente el Bobby. ¿Quién soy? ¡Vergara León! ¡No! María Marta Serralima. ¡Pero no! Las Trillizas de Oro. Tómatela, no. Nelly Beltrán. No. ¿Quién sos? Que no puedo salvarme, muñeca maldita. ¡La Gorda Matosa! ¡Pero no! ¡Qué Gorda Matosa ni Gorda Matosa! ¡Ese es de River! Y yo soy de Boca, a mucha honra. ¿La Tachera? Claro. No te conocí vestida de mujer. ¡Ala, la Tachera! Tu mujer, ¿te das cuenta cómo me puse para vos, mi amor? Sí, te falta la tiza. Vení. ¿Por qué la tiza? Pareces un pizarrón con patas. Sí, sí, mi amor, así. Así sentíme. Aspirame. Tengo el mundo en mi brazo. Ay, sí. Vení, tomalo fuerte al mundo. Tengo el mundo, noticia gráfica y crítica. Dale, mi amor. Dale que el mundo es tuyo. Hacé lo que quieras, papito. Ese aroma... Aspirame. Sentime. ¿Te lo pusiste para mí? Sentime para vos, mi amor, para vos. Ya sé que es perejil. Albahaca. No, no. ¿Te pusiste finucho? No, no seas ordinario, grasón. ¡Brócoli con ajo! ¡Cállate, loco! Me gasté lo de 3 meses de los viajes en tacho para comprarme un perfume para vos, mi amor. ¿En serio? Para gustarte, para que me digas que sí, definitivamente. Y te tengo otra sorpresa, papito. Wow. Tengo 2 talonarios enteros para un parque de diversiones. ¿Sabés lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos pase para todos los juegos. Vamos a ir al túnel del amor, sí, al gusano, a la montaña rusa, sí, a las sillas voladoras, a los autitos chocadores, mi amor. ¿Y sabés después? ¿Sabés dónde vamos a ir después? Sí, en cana por romper todos los juguetes. No, no, no se puede con vos, gordito. En serio, tengo 2 talonarios, uno para vos y uno para mí. Decime que sí, dale. ¿El dueño sabe que vamos a ir nosotros? Pero claro que sabe, ¿cómo no va a saber? Entonces quiere cobrar el seguro. No, no se puede, ¿por qué? ¿Por qué me mortificás así? ¿Por qué gozás torturándome? No sé. Por otro... Ricarda, déjame. Por otro. A veces pienso... ¿Por qué no? Y a veces me pregunto, ¿por qué sí? ¿Por qué sí? Porque soy mujer. La gente no cree. Te ve de pantalones. Y sé quién es ese lechón. Y yo quiero decir, sí, es ella. Es mi amor. Me gustaría levantarte por el aire. Y revolearte como un muñeco. Y... Pero no puedo. ¿Por qué, Poroto? Sí podés. Mira, Poroto. Ya sé a dónde vamos a ir. ¿A dónde, mi amor? A Liniers. ¿A qué, a Liniers? Hay un matadero con la carne que... Mira, podemos hacer cualquier mosca. Mira, sos un ordinario. Y acá sacamos pecheto para 30. Tómatela, sí, tómatela.
fuera. Que si por qué no querés, que si por qué no querés, que si por qué no querés, Jules. Te ofrezco toda mi vida y mi cariño dormido. ¿Para que tú no despiertes casándote ya conmigo? ¿Qué tal? Hacelo de nuevo, hacelo de nuevo, hacelo bien. Decí por qué no querés, decí por qué no querés. Brrr, yeah, hey. Decí por qué no querés. Te ofrezco toda mi vida y mi cariño dormido. ¿Para que tú no despiertes casándote ya conmigo? ¿Qué tal? ¿Quién es? Mírenlo a eso. Sos una máquina de hacer ridículo. ¿Sabes lo que pasa? Que estoy haciendo imitaciones. Estoy practicando imitaciones porque ahora parece que vienen de nuevo los números vivos a los cines. ¿En serio? ¿Como antes? Claro, números vivos. Yo lo vi en el Monumental una vez, hace como, qué sé yo, cuántos años, a los cinco latinos. Oh, tú eres para mí. Con el llavero grande acá. Bueno, yo no me acuerdo, era muy pibe. ¿Qué otras imitaciones haces, a ver? No, esta es una barbaridad, mirá. Me faltan los pantalones cortos, ¿no? Estoy un poco disfónico, pero no importa, lo voy a hacer igual. Anda, di que sí, sí, Polotito. Dame un besito, chiquiti. ¡Te callas, te callas, que me desespero! ¿Quién es? ¿Quién es? Decímelo un poquito más. ¡Te callas, te callas! ¡Ya sé! ¡Sister Piller! No, es el Kiko, es el Kiko. Ah, Kiko. Tengo otro, a ver, mira, ¿quién es? Me falta la silla, ¿viste? Sentate, por otro. ¿Sabes que el otro día me llevó la gorda al departamento? ¿Sí? Al departamento. Dijo, vamos a bailar un poquito. Dice, sí, vamos a hablar rock and roll. Rock and roll. Pero no, que rock and roll. Vamos a hablar un bolerito. Así prestamos un poquito. Bien. Entonces, me pongo a bailar y le tuve que echar del departamento. Ya sé que... ¿Quién es? Cacho Fontana. No. Mira, ¿sabes qué pasa? Uno imita a lo popular, a la gente querida, ¿te das cuenta? Fíjate, ¿quién es él? Muchacho, querido, ¿cómo estás? Poloto, ¿qué te pasa? Te veo muy delgado, Poloto. Pensé que estaba el Colombo. ¿Te hiciste el Nicolás Papaleo? Que tenés un tarro así, vos. Todo lo loco me lo agarro yo. Tengo un imán de loco yo. ¿Sabes lo que pasa? Que vos no tenés sentido del humor, ¿te das cuenta? Te dejo una frase antes de irme. Sí. La vida sin sentido del humor no tiene sentido, ¿te das cuenta? ¿Es tuya esa frase? No, de corneta. ¿De dónde la habrá fanado? me voy, pero antes te voy a hacer la imitación de un grande. Chiquito, sí. ¿Qué hace así? ¿Cómo? ¿Qué hace, Poloto? ¿Cómo te va? Qué bien te sale la de Mazzini. ¡Ah, no! Uy, creí que se... Como se fue y no lo vi. ¿Qué hace, Camperetti? Oíme una cosa, ¿me llamó alguna mina por teléfono? ¿Cómo que arreglar la campera? Te llamó una peluquera, una tal Ruth. Ah, Ruth, qué linda que era, por Dios. Sí, ella vendía perfume. Estaba muerta por mí. ¿Qué dijo? Y está muerta por cobrarte también. ¿Sabes que le debe los perfumes y las patas que te hicieron las patas? ¿Sabes lo que te va a pasar, vos? ¿Sabes lo que te va a pasar una vez? Que le debe los ruleros. Un día te voy a cerrar los ojos. Así que son tan peludos que te ponen rulero en las patas, ¿no? Vos no vas a poder ver nunca más. ¿Por qué? Porque te voy a cerrar los ojos de un trompazo. Y vos no te vas a poder peinar nunca más. ¿Por qué? Te arranca la cabeza. No, no sabes con quién estás hablando. Gil. Señor. Gilazo. Ay, no. No, no. A ver, déjame que te mire. Ay, sí, sí. No, 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 no. ¿Sí o no? Pero ¿no te acordás de mí? No, sí. ¿O no? ¿Sí o no? No.
Decime, ¿vos no vivías en un conventillo en Avellaneda? Sí. Sí, y decime, ¿quién tenía en el conventillo colgado al lado de la puerta de la pieza una jaula con una cotorra adentro? Doña Pepa. Y bueno, ¿quién soy? ¡La cotorra! No. ¡Qué bien! ¿Cómo? No soy la cotorra. Doña Pepa, sí, soy la cirugía. No, Poroto, soy la hija de Doña Pepa, Judith. ¡Ah, Judith! Sí, ¿qué hace? ¿Cómo te va? Tanto bien. Tiempo, qué alegría. ¿Qué ¿Y vos qué haces? Bien, ¿y vos? Y mira, voy a un especialista porque tengo problemas con la cotorra. Sí, y bueno, ya es una cotorra media jugatona. ¿Ya? Se te está quedando pelada. ¿Sabés qué más o menos, Poro? Mucha baqueta. Yo no sé por qué. ¿Qué síntomas son? No, porque se la pasa todo el día acostada en el fondo de la jaula. Como la gallina que tengo yo. Yo me levanto. ¿Sí? ¿Y se levanta tu gallina? ¿También se queda durmiendo? No, le debe comer con la mano, ¿viste? ¿Y se mueve así? Se mueve cuando le doy la faja. Bueno, pero mira, mi cotorra yo no sé. Está muy tirada. No, sí. Se te para arriba el palito. No, yo no sé qué hacer. Poro, ¿qué puedo hacer? Mira, estoy desesperada. ¿Por qué no la llevas a un cotorrino laringólogo? Dale, Poro, no me hagas chistes, te estoy hablando en serio. Hasta llora. ¿Te llora la cotorra? Sí. Entonces, la cotorra está triste. ¿Qué tendrá la cotorra? Cómprame un loro. Meter un loro en la jaula, va a ver cómo cambia el otro día. ¿Te parece, Poro? Sí, qué sé yo, un pajarito, ¿no? Un papagayo, aunque sea. No, un papagayo no, porque la puede matar. Bueno, pero Poro, me alegraste ya. Ay, qué lindo. Bueno, decime, vamos a hablar de otras cosas. ¿Qué haces acá? Yo manejo un taxi. Soy tachero. ¿Cómo que sos tachero? Soy tachero, me gusta. No, pero vos antes no eras el cantante de la jazz, los paricos, ¿cómo era? Los bambucos. Los bambucos. ¿Cómo no me voy a acordar? La que no te acordaste era vos. Es que era muy chiquita, Poro. Sí. ¿Y? ¿Seguís allá cantando? No. Un día estuvimos en una gira. Sí. Se cruzó un camión, frené de golpe y me tragué las maracas. ¿En serio? ¿Cómo te vas a tragar las maracas? ¿Que no? No te creo. Escúchame, no mires para abajo. No. A ver, hacelo de nuevo. Un poquitito. Poroto, ¿no te molesta? Si me las acomodo bien, no. Bueno. Poro. ¿Te quieres meter adentro? ¿Te casaste? ¿Yo? ¿Con quién? ¿Quién se va a fijar en mí? ¿Cómo quién se va a fijar en vos? La última vez que salí con una mujer fue con mi tía. Dale, yo me voy a fijar en vos. Y desde chiquitita me sentaba en el umbral de la puerta a verte pasar con los pantalones cortos. Es que mi mamá me lo hacía corto a propósito. Decime, ¿dónde hay un café por acá si tomamos algo? Allá. Alberto. Se trabó el tape. ¡Alberto! ¿Qué haces acá? Yo trabajo aquí, es mi parada. Manejo un taxi. ¿Cómo que manejas un taxi? ¿Pero vos no estabas estudiando el bachillerato para entrar en la facultad? Así es, pero terminé el bachillerato y también la facultad. Por eso manejo un taxi. Y Alberto, ¿cuántos años sin verte? Es increíble, la
Así es. Bueno, yo practico mucha gimnasia, hago fútbol, tenis, natación. Y además el médico me dijo, basta de pastas. Nada de pastas. Y terminé. Y terminó hasta con la pasta dentífrica, ¿viste la lista? Y mañana que parece que se hubiera comido un caballo muerto. Con quien voy a terminar es con vos, te voy a reventar los dientes. ¿A quién? A vos. ¿A mí? A vos te voy a matar. No te vas a quedar sin dientes, te dije. ¿Qué sin dientes de qué? Sin dientes tuyo. Te pedí una trompaza, te los voy a deshacer todos. A ver si me saco los dientes y te los tiro en la cabeza. ¿A quién? ¿A mí? Se me salieron los ganchos. Pero díganme, ¿no les da vergüenza, hombres grandes, pelearse delante de una dama? No nos peleamos. ¿Dónde está la mina? ¡Mira! ¡Mira! No te hagas el canchero conmigo, ¿eh? Que sabes que soy pequeña y frágil. ¿Qué te pasa? A ver, déjalo, Judith. Déjalo, Judith, déjalo. Déjalo y habla conmigo. No, te da la piola. ¿Qué te mata mi mamá? No, esa vieja no. Mira, esta vieja es peor que esta, ¿no sabes? Mejor me voy, porque te voy a matar. Me voy a buscar al especialista en cotorra. Judith, si venido te vayas, no ves lo que hiciste. No me lo quites, por vos se fue. Con la mano. Por tu culpa. Oye, la verdad, Judith. Para que no se pelee bien. No estamos peleando los hombres. Amigo, no son amigos. ¡Basta, basta! ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acá estoy porque he venido. Porque he venido, aquí estoy. Si el ambiente está podido, agarro el pingo y me voy. ¡Vaya par, muchacho! ¡Vaya par! Yo digo siempre, me pregunto, ¿por qué brindan este espectáculo tan borchonoso? Bueno, viejo, se dice bochornoso. Yo digo lo que quiero, ¿te das cuenta? Y además, no me agarre, no me toque. No sea toquero. No sea toquista. No sea toquetólogo. Usted toca todo. El toco. Toco. Usted toca. Toca todo. No me agarre. Cálmese, por favor. ¡Nadie me puede agarrar! ¿Por qué no te pueden agarrar? No, porque estoy bañado con la leche de la burra sagrada. Perdóname, viejo, pero ¿se puede saber quién es usted? Yo soy Hormiga Rosa. Hormiga Rosa. El único gaucho mensajero de la paz. Sí. Además, le digo una cosa. Sí. Soy el único gaucho, digamos, diferente. Eso se nota en la legua, bien diferente. No, cuidadito, ¿eh? Vamos. Cuidadito que soy un gaucho matrero. ¿Acá donde me ven? Soy matrero. Lo que pasa es que no me gusta demostrarlo a cada rato. Soy bien hombrecito, señor. Se ve. Sí, soy hombre. Además, le digo una cosa. Yo hice la colimba. ¿Dónde la hizo? La hice en el regimiento 5 de modisto de montaña. Allá en las cumbres. Sí, perdón, pero... borrascosa. Sí, jugando con las águilas. Ese regimiento no existe. ¿Y vos qué te metés? Petiza con ventillera. ¿Qué? ¿Acaso vos fuiste granadero de tacos altos? ¿Qué te pasa? Gará, quédate tranquilo. No te pongas nervioso, ¿eh? Escucha, que sabes que esto... ¡No me agarres! ¡No me agarres! ¡No me agarres! ¿Se da cuenta? ¡No me agarres! ¡No me toques! ¡No! Así. Sí, así también me gusta a mí. Mi madre dice que me ponga el sombrero. ¿Por qué es tan prolija? Yo te digo una cosa, vos sos muy chinchudo. Eso es el defecto que tenés. Sos buen pibe, ¿viste? Pero muy chinchudo. ¿Lo conoces? ¿Yo chinchudo? ¿Por qué? Sí, soy chinchudo. ¿Sabes por qué? Porque te agarré una mama con vino de uva chinche. Por eso. Ah, no. Mirá cómo tenés esa marita. ¿Cómo te mira la vieja? Mándese mudar, raje de acá. A mí no me agarré. ¿Qué? ¿Sos guapo? Que me tenés cansado. ¿Se puede saber quién le dio vela en este entierro a usted? Déjalo del fuego. ¿Quién le dio vela en este entierro a usted? ¿Qué viene a hacer acá? Yo, ¿sabes qué? ¿Vos sos guapo acaso? Sí, soy guapo. Y más que guapo, soy re guapo. Déjalo. Me llevo todo el mundo por delante. Ya, ya sé que te llevas todo el mundo por delante. Y como tacita, ¿sabes qué? Es una bestia manejando. ¿Yo una bestia? Sí, soy una bestia manejando. ¡Te reviento la bestia! ¡Déjalo a este gaucho disfrazado! ¡Brujo! ¡Enardecido! ¡Mira lo que sos! ¡Búfalo de contrapiso! ¡Ah! ¡Eso es lo que sos! ¿No ves que es un gaucho disfrazado? ¿Yo gaucho disfrazado? ¿Pero qué hablas, vos, teñido? No me agarres, Jorge. Guarda que este te tiñe, este no. La botella de Dama Juana de agua, así que nada, se gasta este. Yo soy Hormiga Rosa. La de envidia. Traigo un mensaje del sabio y filósofo, el conocido Yácar Kanda. Que don Yácar siempre decía. ¿Qué decía?
Cuando la manecilla del reloj te marquen la hora final, entre los vericuetos de tu mente, harás un balance de tu vida absurda y violenta. Y ahí te darás cuenta que jamás de los jamaices, jamás de los jamaices. ¿Qué idioma es ese? El jamaiqueño. ¿Será jamaiquino? No, jamaiquino, porque este es de las costas de Catamarca. Bueno, basta, lo terminamos, viejo. Ya me tiene podrido usted, le voy a reventar. Esto hay que arreglarlo de otra forma. Sí, por favor, arreglar con de otra forma. Ay, deja hablar tontudeces. ¿Yo tontudeces? Sí. ¿Yo tontudeces? Que sí, porque vos siempre hablas de tontudeces y peloterías. ¡Ya, pero te dejo el reviento! ¿Qué vas a hacer? Arreglenlo de otra forma. Sáquemelo, sáquemelo. Sáquemelo de encima. No se pelee. Sáquemelo que lo mato, ¿eh? Usted está muy nervioso. Estoy muy nervioso, Jorge. Está nervioso. No, ahora no estoy nervioso. Estoy tranquilo. Claro. Usted es el que está nervioso. Mire cómo está. Mire cómo se le mueven las cejas, las pestañas. Bueno. Usted no tiene un control remoto de su vida. ¡Bueno, basta! Ponga coto. Ponga un coto. Vamos a poner coto. Sí. ¿Cómo se arregla esto? ¿Qué le parece? No sé, una idea que se me ha sugerido. Hacia ¿qué le parece hacerme una payada? ¿Una payada? ¿Qué le parece? Pero a los gauchos, ¿eh? A los gauchos, sí. Si no, no va. ¿Te sabe cómo yo soy? Ay, qué amoroso. Empiezo yo, que soy más hombre. ¡Ay, más hombre! Me llaman Hormiga Rosa. Me llaman Hormiga Rosa y quiero en esta ocasión desafiar al gran Dulón. ¿Yo? Sí, a vos, para que muestre la hilacha, porque anda con esa falta de malandra y compadre. Ahora te quiero ver. Ahora vas a ver. ¿Qué vas a ver si no tenés nada para mostrar? Vamos. Le contesto, Hormiga Rosa. Gracias. Le contesto, Hormiga Rosa, ya que me invita a la rima. Me llamo Delfor Medina y en esta cara divina, esta carita divina, me la regaló mi madre. Ahora vas a ver. Ahora vas a ver. Dice que tiene carita. Dice que tiene carita y que la lleva orgulloso. Más le contesta este coso que hay caras que son ladrillos y que la suya merece que le ponga calzoncillo. ¡Qué lástima, qué lástima! ¿Por qué? Ay, ¿sabe qué pasa por esto? Que yo le quería mostrar, le quería demostrar que Hormiga Rosa tiene uñas de guitarrero. ¿Por qué? ¿Qué le iba a hacer? Me iba a rasguñar de arriba abajo, todo, todo. Así, así, así. Siento por ti, solo pienso y te deseo, porque tú estás muy dentro, dentro de mí, y siento fiebre en mi cuerpo, fiebre porque sos mi pasión, fiebre en mi cuerpo y en la imaginación. Nunca pensé que podría llegar sentirte así, no puedo detener mi cabeza porque tú estás muy dentro, dentro de mí y siento fiebre en mi cuerpo, fiebre porque sos mi pasión, fiebre en mi cuerpo y en la imaginación.
Fiebre en mi cuerpo, fiebre por estar junto a ti. Nunca pensé que podría llegar a sentirte así. Fiebre en mi cuerpo, fiebre por estar junto a ti. Fiebre por estar junto a ti. Fiebre por estar junto a ti. Ay, este teléfono me tiene podrida, ya no sé. Cada vez que voy a tomar un mate suena el maldito, maldito. Te odio, te odio. ¿Aló? Hola, ¿qué haces, Lalita, mi cuñada? Bien. Sí, te extraño, me tiene podrida. Sí, sí, querida. Sí, fui a la feria. Todo, está todo tan caro. Sí, los huevos están por la nube. No, no, el dueño no es aviador, querida, no entendí. ¡Que están caros! ¡Que están caros, sorda! Sí, todo, todo. A ver, dice que va a haber remarcación, pero al revés, que van a bajar. La concertación de precios. Sí. Ayer hice puchero de gallina, me salió un palo. No, me salió un palo porque lo hice con un plumero. De entrada hice una picada. Sí, puse dos muelas viejas arriba de la mesa. Picada. Hice un postre que se le hizo agua a la boca a todo. Le puse cubito en un plato. A la noche, mi marido dijo, ¿quieren asado con cuero? No tuvo media hora chupando un portafolio. Pero es terrible. Está todo tan caro. El otro día perdí la bombacha en el dentista. Ya sé que arregla la boca, ya sé. Pero me dijo el precio y se me cayó la bombacha. No, la llevé a patada por la calle disimulando, se me cayó una alcantarilla. Bueno, te dejo porque me está por llamar Emilio Bianco. Ese Tano, ay, es un degenerado por el lado. Chao. Te dejo porque ahí viene mi amiga, ahí viene la Poro. Chao, querida. ¡Cállese! ¡Porquería! ¡Basura justicia! ¡Ah! ¡Tu abuela, guacho! Porota, por favor. Vengo asqueada, asqueada y reputada. Que nadie le falte el respeto a usted porque yo me juego por usted. Me falta el respeto al degenerado, el hijo del cosquiero. ¿De don Alí? Don Alí. ¿Qué le dijo? Me dice con medio con así el acento turco, porota, no quería jugar al metegol. Tota, yo no soy neófita ni estúpida, yo sé lo que es el metegol, el juego ese. Pero lo dijo con la doble intención, como los plim, plim, plim de la rea. ¡Vamos! Tota, querida, lo dejamos ahí, como dice el don Bernardo. Le traigo un regalito que para mí, mire, es como si me lo sacara del alma. Tan cara que están las cosas, dos huevos, Tota. Ya pasó, Tota. Los miro y me acuerdo de mi marido. Siempre le traía antes dos huevos, siempre. Siempre venía con los huevos en la mano que me traía. Le traía del almacén los dos huevos duros. ¿Se acuerda? Ay, eran detalles, Tota, eran detalles. Ah, pero es detalle, Tota. Sí. ¿Le gusta mi peinado? ¿Qué se hizo en la cabeza? No, la Susana Jiménez lleva jopa, yo no voy a llevar, va.
El nuevo look me lo hizo la Gladys, mi hija. Está estudiando para peluquera. ¿En serio? Me platica en la cabeza. Digo, Gladys, no me tiña mal pelo, me va a dejar pelada. Porque está cara, la tintura me tiñe con lavandina. Tengo un olor a cloro. Está lindo, ¿no? En mi corte de pelo, ¿a quién le hago recordar que estuve de la peluquería? ¿Sí? A Maradona, tota. Me falta un aro. Un arito. Sin embargo, la gente me confunde con Teté Custarón. Antes me confundían con Mirta Legrand, con Lorena Paola. No, para mí tiene más que nada de Teté. Más bien dos Tetés, serio. ¡Ay, tota linda! Me olvida. No, yo la pelea. ¿Qué pelea? La pelea de la paraguaya con la correntina. ¡Ay, sí! Dos días duró la pelea. ¿No la oyó? No, no. Con la Gladys no dormíamos, nos turnábamos. Cuando yo dormía, ella escuchaba. Se pelearon a grito pelado. Se insultaban. Los insulto en guaraní. No me digas. En guaraní. Andate a la cherequete que te... Ahí. Pero lo demás en argentino. Porque que dice que la paraguaya le quería sacar el marido. Pero ni de qué vale el correntino ese. Sí. Es así. Es bajito. No sé qué tendrá que la correntina. Yo lo vi en un pini. Yo lo vi al correntino que mide 1,20 en un pini en short. Y tiene una botamanga más larga que la otra. De verdad. Pero soy campeón de salto con garrocha. Un día pasó en bicicleta, me dijo, gorda, ¿querés que te lleve en el caño? Le dije, tomá, pavo. Yo estaba yendo así en la siesta y de repente siento, pero vos sos un retetureño, ¿eh? ¿Y qué me vas a decir vos, guaca, guchineva, arama, eh? Pero no, salí al patio desconcertada sin saber cómo hasta ahí llegué. Y la correntina le hacía unos gestos obscenos con la mano y la otra, meta corte de manga, meta corte de manga. Va, hablemos de cosas lindas, tota. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice del centenario bis de París? ¡Ay! ¡Ay! Lo que da es. Me emocioné cuando vi el Arco de Triunfo. Me acordé de Gatti. ¡Ay! ¡Ese lujo! Faltaba Gatti con vincha, barco, abajo del arco. Lo que a mí me emocionó cuando los rusos cargaron esa pista de baile. ¿Esa qué? Pista. La pista. Pista, pista. Cargaron la pista de patinaje. La fuerza que tienen esos rusos, porque ellos comen, se encurtelan con boca. ¿Eh? Toman boca. ¿Toman boca? Boca, sí. No, al club no se lo van a tomar. ¡Ah! Boca de botella. ¡Ah, boca! Bueno, eso. Y después ellos comen este, el caviar, que es el huevo del centurión. Dice que les da mucha fuerza. Qué lástima, ¿no? Desperdiciar eso. Y no, tota, si son las huevillas de los pescadillos. ¡Ah, de! ¡Claro! ¿Qué se creía? No, como dijo que son los huevos de centurión, yo sí. Creí que era algún tipo. No, no, no. No, no. Había una huevería el centurión, ¿se acuerda? Por eso. Por eso mismo. Estaba al lado del Cruzárate. Pero diga la verdad. Mucho lujo, pero no me lo va a comparar con los corsos de la Avenida de Mayo. No. Esa alegría que tienen los corsos nuestros. Esa iluminación que enceguece. Que sale el intendente con una vela y dice, ¡viva el carnaval! Y las comparsas, los nenes de Suárez y Gaboto, hacían así. Ay, qué modas, ay, qué moda, que se usan en este año, no sé cómo se las arreglan cuando tienen que ir al baño. Yo cuando era chiquita, yo tenía 11 años y me disfracé de pollito. ¡Ah, de pollito! Toda amarilla. ¡Ay, me corrían con los pomos los muchachos! ¿Cómo hizo su mamá para juntar tanta pluma? Y
y con 30 plumeros viejos que quedaron, los pintó de amarillo al duco mi papá. Y todo depósito. A mí después me disfrazaron de pastora. ¿Ah, sí? Sí, pero me hacían ir con la oveja. ¡Viva! ¡Denle a argar confite la oveja! Yo con una palita. Yo que largan de chiva, ¿no? Pero de oveja. Muy parecida. Pero eran lindas. Una se disfrazaba con esa cosa que estaba deseando que llegaran los carnavales. Ahora llegan los carnavales. Digo, ¿por qué no lo sacan, tota? Ya, ¿qué es esa cosa de que no es nada? A mí me gustaría disfrazarme, ¿sabe de qué? ¿De qué, reina? De odalisca. Total, la cara de turca ya la tengo. Digo, me dijeron que tengo cara de turca pidigüeña. Tota, usted va a la Avenida Mayo, baila la danza del vientre. Ay, no. Sí. La bailé el sábado pasado. ¿Y? Sí, comí ciruela verde. ¡Ah! Me agarró un retorcijón en el ascensor de la caja de ahorro. Sí. Me subí en el octavo, me tiré en el cuarto. No, yo le hablo de... De caprichosa, me pasa de caprichosa, de angurrienta. Pero... Porque soy angurrienta. Vi la ciruela, estaba un poco verde, digo, ¿qué me va a hacer? Me comí 7, después dos más. Para encima, por la colma, me tomé unos mates fríos después. Oh. Pero ya eso era colitis. Ya cuando subí al ascensor, empecé a transpirar frío. Oh. Ay, oh, esos sudores, esos sudores, que uno dice, Dios mío, habrá papel, habrá papel. Me parece que están golpeando la puerta. A ver, un momentito. Sí, buenas noches, ¿cómo le va, señora? Venga. ¿Le puedo pedir una gauchada? Tengo un problema. No, no, el baño no lo prestamos. No, no, no es el baño. ¿Qué es el baño? Lo enchastran todo, no. No, es el baño. Tengo un problema acá con mi coche y entonces necesito hacer un llamado por teléfono. ¿Me lo puede prestar, por favor? Un momentito, señor, yo no soy la dueña. Tota, hay un viejo con cara de joven. Bien, muchas gracias, permiso. Siéntese, señor. Bueno. Perfecto. Hola, Marga. Ah, vos sabés que tengo un problema. Me quedé acá en La Boca, en la calle Pinzón 2994. No, 2924. Claro. 2924. Claro, ah, ¿cómo conoce esa casa usted? 2924, si Pinzón 2924. Así que como yo no puedo hablarlo alegre, llamalo vos y decirle que mañana lo agasajo así a todos los jugadores de Boca. Sí, a los jugadores de Boca. Así que decirle a Antonio Alegre, decirle que habló tu hermano Ante Garmaz. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay, ay, Ante Garmaz! ¡Ay! ¿Pero qué le pasa? ¡Cállate, no hables vos! ¡Emoción! ¡Ay, mire la piel de gallina! ¡Ah, sí! Es cierto, es cierto. Ponga el agua caliente que hacemos un caldo. A la gorda se le pone toda la piel de ave cuando se cita. Siéntese. Siéntese. Nunca imaginé que en mi casa iba a estar el número uno de la moda masculina. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué gustosa de un mate? Bueno, ¿cómo no? Sí, como nos puede tomar confianza, no tenemos peor. ¿Por qué rubio? ¿Por qué soy rubio? Rubio y de ojos de un grisáceo. Nací en Yugoslavia. ¡No! Sí. Soy croata. No, ahora lo veo bien vestido. ¿No me dijo que es croto? No, no, croata. ¿Eh? Ah, croata. Del estadio de Croacia, del estado de Croacia. ¿Cómo? Ah. Parezco una estatua yo con el sí, discúlpeme, señora. Discúlpeme. Ahora sí, ya. Ahora, perdón, ¿en qué quedamos? ¿Es croata o es yugoslavo? No, por favor, ese tema lo damos vuelta.
que es urticante. Ah, había despelote en el... Ay, despelote. Ay, se lo juro, no fue mi intención. No. Lo dejamos ahí, tenlo rápido. Ahora, ¿dónde queda Yugoslavia? Eso. Cerca de Italia, de Albania, de Grecia. Linda. Albania. El mar Adriático. Dubrovnik, unas ideas espectacular. ¿Cómo? Dubrovnik. Yo nací en Jupa. Está en Jupa. En Kurda, yo no le puse alcohol. No. En Jupa, Jupa, Z-U-P-A, la Z. Andan todos en brazo ahí. Los chicos andan todos en brazo y dicen Jupa, Jupa. A mí nunca me hicieron upa de chiquito. ¿Nunca? ¿Ya era percherona? ¿Percherona? ¡Qué guarango, ordinario! No, es una sutileza la mía. Gordita. Señora, por favor. ¿Percherona la, quiere decir un...? La suspicacia malévola es de parte suyo, una señora. Una caballa yegua de que... No. La gorda es linda y me la vas a respetar, guacho. ¿Usted sabe? ¿Usted sabe lo que es una caballa? Sí. Es una yegua que viene en lata. Claro. Es bueno, ¿eh? Sí, querido. Muy rico. ¿Y sabe lo que es el atún? ¿El atún? ¿Y sabe lo que es el atún? No, el atún. Atún. Pirulero. Estoy de huevona, ¿eh? Sí. Bueno, decime, ¿cómo se dice te quiero en yugoslavo? Te volen. Te volen. Te volen. Volente. Volente, sí. Volente. Y te quiero... ¿Qué? Mucho. ¿Te quiero mucho? Y a Volente Puno. Puno quiere decir mucho. Volente Puno. Volente Puno. Un día me dijeron algo parecido. ¿Sí? A Volente Puno. Y yo le contesté, ¿y por qué no a Volente 2? Mucho. Mamá es Maiko, ¿no? Maiko. No. Maiko en yugoslavio. No, Mater. Mater. Me lo da otro que mater, está muy rico. Mater Day. ¿Cómo se dice papá en yugoslavo? Pape. Pape. Sí, sí. ¿Y cómo se dice, por ejemplo, vamos a pasear mañana los dos solos? Aimo sutra nasdvi. Ah, claro. Hasta que termino de decirlo, ya la mina se fue. Claro, lógico. Pero quise traducir bien. Se lo quise traducir perfecto. Ah. Perfecto, le quise dar una inflexión distinta. ¿Y cómo se dice, por ejemplo, para sumar o multiplicar? No, ese tema no, mejor no tocar. ¿Por qué? No. ¿Cómo? ¿Cuánto quiere multiplicar? Dos por dos. Dva puta dva četri. Respeto la casa. ¿Quién se dice así, señora? Respete la casa. Se dice así. ¿Tres por tres? Tri puta tri debe. Perdón. ¿Y seis por seis? Me echo casa, dice. No voy a decir más porque... No. Se está llenando de... Ya, de... Falta que insulte a la abuela ya. No, por la... Claro, es por la remarcación. Porque es la remarcación, claro. Sí, señora. ¿Y cómo se dice? ¿Querés un sacramento en yugoslavo? Oche sietan sacramento. Sacramento no tiene traducción. No. Oche sietan sacramento. Es usted nerguñe. Ya, ocho. Yo no como porque estoy a dieta. Sí, me di cuenta. Total, usted ya da asco de flaca. Basta de adelgazar. Basta. Casi no la conozco cuando entro. Es que se le va la mano. No me come nada, pobrecito. Pero le queda muy bien ese afro-look, ¿eh? Estoy a líquido. ¿A líquido nada? Estoy a líquido nada más. Caldo. Caldo. Y a cada rato, ¿no, señora? A cada rato. Estos huevitos me los va a comer, mira que me los puso la bataraza. Y yo la higienizo atrás cuando la da el huevo. Me parece que la semana pasada se olvidó porque uno vino con escracho. Bueno, vino con escracho. Escúcheme, ¿cómo hay que hacer para desfilar? Porque yo... ¿Qué hay que estudiar?
estudiar. Qué buena pregunta, muy buena pregunta. Hay que estudiar, nace con uno porque... Hay que estudiar. Puede nacer con uno, puede ser un improvisado, lógicamente, pero tiene que tener un garbo, una elegancia, un donaire. Todo lo que tiene usted, ya lo tiene. Vale. Hay que saber caminar, nada más. Ay, ¿por qué no? ¿Usted quiere que le enseñe? No, usted. Define ¿yo? Usted. ¿Cómo no? ¿Cómo lo tome, señora? La tota mueve los cantos caminando. Usted vaya relatando qué es lo que hace. Bueno. ¿Eh? Saco, traje combinado, con corbata en jacquard, pie de pool, ¿qué? Sombrero también en pie de pool, camisa a rayas y calzado en color marrón. Todo un ensamble perfecto. ¿Dame una vuelta? ¿Eh? ¡Bravo, bravo! ¿Ahora usted lo quiere hacer, señora? No, que lo haga ella. A ver usted, señora. ¿Eh? Sí. Bueno, sale la señora Porota, peinada por su hija Gladys. El vestido es estampado a un ave. No tanto, sino... La señora con un afro-look de Roberto Giordano. Decide, tata. ¿Eh? Ay. Ah, no, el plato no se lo va a hacer conmigo sola. A no, ver, el vestido realmente es sensacional. ¿Qué decide? Sí, sí. Estampado sí, búlgaro. A ver. Sí, rey. Déjela pasar por ahí a la reina. Una reina. Estampado de color. Color rosa y un detalle de sombrero con capelito. ¿Me gustó? Y eso que estoy paspada. Están poniendo siempre modelos tipo Saraca, flaca. Sí, sí, sí. Eso tiene gracia. Sí, sí, sí. No es para matarse de risa, pero tiene gracia. Tiene, porque no hay gorda fea. No, nunca, no, nunca. No. Todas las gordas son lindas. Todas. No, además, realmente, cuando ella me hizo esa pregunta, que dije que era muy buena, es decir, ¿qué hay que tener para ser una verdadera modelo de mannequin como es la Tota? Es pero son muy flacas. No, por eso. Pero no sirve ni para un caldo. Nada. Por eso usted tiene todo eso. El garbo, el donaire, la gracia. Pero a mí me gusta la modelo como Moria Kazan, qué sé yo. Teutona ella. ¿Eh? Teutona. Sí, si se ve de a 10 cuadras. Claro. Lógico. ¿Eh? Modelo fuerte, bien cachetuda. Porque el hombre, mire, será linda la mujer flaca, será linda para desfilar, para vestir, pero a la noche el hombre quiere carne. Al hombre le gusta mojar el pan en la salsita. ¡La pulpa! El hombre va a la pulpa. Va a la pulpa. A cada vuelta viven dos pulpas. Es muy buena. A mí me gustaría enseñarle unos pasos que yo sé muy íntimo. Sería muy lindo. Cuando desfilé ropa interior. ¿Quiere venir conmigo? Bueno, perfecto. Vamos al dormitorio. Bueno, vamos. En este momento, Tota cruza la cámara. ¡Ay, papá! ¡Oh! La gorda es bandida. Este es antes Garmás. Cuando lo agarre la gorda, después Garmás.
¿Qué es eso? Estoy escuchando el ruido del mar. Ah, ¿es un caracol? Sí, a ver. ¿Me deja escuchar? Sí. ¿Qué escucha? Nada, a mí me da ocupado. Es estúpido, pero san. ¡Don Hidalgo! ¡Papillo, hijo! ¿Qué dices? ¡Qué alegría de verte! ¿Cómo estás? Me veo contento, ¿eh? Hombre, ¿cómo? Estoy como unas pascuas. Tú lo sabes. Me han regalado un pasaje para irme al Japón. ¿En tren? No, pasaje aéreo. ¿Aéreo? Claro. Con los despelotes que hay, con los pasajes. Bueno, hay que probar todo. No será de esos pases que hay una cabrón que es 500,000. No me digas. Que una vez venía un tren lleno y dice, ¿quién tiene un pasaje pago? Todo, ni hablaba. No creo. A ver si me dieron uno de esos. No me quites la ilusión. Déjame. Estoy muy contento. ¿Estuvo alguna vez en Japón? Hombre, ¿cómo si estuve? Y no hace mucho. Estuve después de la Segunda Guerra Mundial. Hombre, tú no sabes. Mira, quedé maravillado con la técnica de los hijos del sol naciente. Sí. Hombre, me llevaron por todos lados. Fui a una visita explicada y me llevaron a una casa de té y a que no sabes lo que me ofrecieron. ¿Café? Hombre, no. Espere. ¿Mate? No. ¿La geisha esa que bañan a la gente? No. Me ofrecieron. ¿Me bañan té entre dos? No pienses. ¿Me bañan una por delante y la otra te baña por atrás? Bueno. Ay, ¿cómo estaría que me bañaran a mí? Tipo sándwich. Sí. ¡Ay, qué lindo! Con la esponjita, va, con la esponja. No. También tiene que bañar con una oveja. A mí con una sola y un estropajo ya está hecho. Me ofrecieron té. Tú sabes que el té es muy bueno, es tranquilizante, te da paz. Sin embargo, a mí el té no me deja dormir. ¿Qué té? El teléfono. Pero que hablas mucho. ¿Te gustó el chicharío? Es bonito. ¿Hablas mucho? No. La que se paga, o sea, todo el día al lado del tubo es mi hermana. No me digas que está con el tubo en la mano todo el día. No, pero no hablas, se lo toma. ¡Oh! Chupa. No me digas. Se agarra cada peludo, sí. Pobre. ¿Y no has probado a llevarla a Alcohólicos Anónimos? Ayer no aguanto más y fue. ¿Ah, para que la anoten? No, para que la borren. Pero pobrecilla, no me digas que anda por la vida borracha todo el día. ¿Borracha? Le dicen la mujer araña. ¿Por qué la mujer araña? Porque camina por las paredes. Por Dios. Dime, ¿y a ti te ha dado por beber alguna vez así? Una como vez estaba angustiado porque mi novia me había dejado. Bueno. Ella me dijo, hace meses que vengo tramando esta cosa de dejarte para impresionarme, ¿vio? Sí. Y dije, más sí, tómatela. Y se fue. Se fue. Oye. Yo agarré una medida de whisky, nada. Una de champagne, una de oporto, una de anís, una de vermú seco, vermú dulce, alcohol y un quinoto. Y me lo tomé. Me mató. Y te hizo mal la mezcla, claro. No, el quinoto. No me digas a mí que un quinoto te hace mal. Sí, ¿y el carozo? Ah, eso, ¿y el carozo? ¿Y el carozo no hace mal? Ay, ¿cómo te va a hacer mal el carozo? Cállate. Dime, ¿en tu familia también hay bebedores o es así? Mi primo. ¿Sí? Una botella de whisky por día. Y es casado, claro. Por supuesto. ¿Y su mujer también? No, todo lo contrario. Una damajuana de leche por día. Él toma whisky y ella leche. Y ella leche. Tuvieron un pibe, le pusieron Don Pedro, porque mitad leche, mitad whisky. Lo tuyo es terrible. Mira que mira. Vamos a buscarlo, don Hidalgo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, pibe? Perdone, pero yo a usted no lo conozco. ¿Me la presenta, por favor? Hombre, con todo gusto. Este febo que tienes aquí es rojo. Ella es Mirta. Ahí está. No me interesa. Eso. Ahora te hacía interesante, pero bien que te apretaba en tu casa con... Mire, por favor, terminemos con tantas pavadas que yo estoy trabajando. Está bien, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Estoy tomando aire, yo? ¿Que estoy cuidando la vida de los demás? ¿Que ayer se cayó un tipo de cabeza y no lo pude sacar? ¿Se llama Caserta? Clavado se quedó. Se quedó clavado. Yo me metí en el agua, lo agarré de los pelos, va. Ay, lo tuyo, gracias. Ah, pelo. Tenía pelos. Sí. Le dicen bueno, el pelo. Bueno, don Hidalgo, no se olvide, porque dentro de un rato tiene hora con el kinesiólogo chino. ¿Con un kinesiólogo chino? Hombre, claro.
Porque tengo un pequeño problema en la columna. Ah, yo también tengo un problema en la columna. Uy, este es... ¡Ay, Rofo! Oh, eso es mío. Yo soy, es a mí a quien me atiende. Mira, este te levanta... Sí, pero es a mí a quien me atiende, que te quede claro. Este te levanta en el aire, te hace track y te acomoda la columna. Tú no sabes cómo te la acomoda. ¿Quieres que te lleve? No, 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 gracias. ¿No? No, no, a mí no, yo me la acomodo yo solo últimamente. Como tú quieras, yo, tú sabes que yo estoy a tu disposición. Bueno. A menos estoy venido. ¿Eh? Adiós, Rafael. No te entendió mal. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Sola vez y fue por la fuerza. Por la Fuerza Armada. La maté, la maté, la maté. ¿Qué ves, querido? Una cara de idiota. Entonces no es una lupa, es un espejo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pobrecito, pobrecito, está dormido el bebito. Está dormido el gordito lindo. Es un bebito. Aló, mi nene. ¿A qué bebé? Este es un degenerado. ¿Cómo? Que conoce de antes esta. ¿Cómo un degenerado? ¿Cómo un degenerado? Che, che. ¿Y vos cómo sabés que es un degenerado, eh? Habla, habla. Que no me dejan dormir, che. Pobrechito, el bebito que está... Duerma en este pecho, déjeme, amigo. Duerma en este no pecho, amigo. ¿No puedo dormir en ese pecho, amigo? ¿En este pecho, amigo? Duerma en este pecho, amigo, pobrechito. Pobrechito. ¡Qué cuadro conmovedor! Bueno, basta, viejo, basta, basta. ¿Qué tiene, papera? No. Basta, basta. Oiga, ¿se puede...? Oiga. Espera que me enganché. Oiga, no, sí. Basta, 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 ¿eh? Basta, ¿eh? Basta, ¿eh? Basta, basta. Un muchito, muchito. Bueno, yo me voy, querida, ¿eh? Me voy al taller de Policela. Me voy a jugar al truco, ¿eh? ¿El taller de quién? De Policela, el mecánico. El mecánico, lo conozco. Ah, ¿lo conoces a Policela? Sí, un día me arregló un diente. ¿Cómo un diente? No es mecánico. Arregla cajas automáticas. Me puso un diente automático. Ah, qué interesante. No puedo parar de morfar, en serio. Y a la Policela que le mando saludos. Sí, gran amigo, Policela. Bueno, querida, portate bien. Aquí el señor te va a cuidar, sí, ¿eh? Papito. Ojito, ¿eh? Ojito, querida. Ojito, papito. Ojote, ojazo. ¿Dónde conoció este tractor con patete? En Villa Carlos Paz. Yo estaba trabajando en un teatro. ¿En un teatro? ¿Qué es? ¿Acomodadora? No. ¿Caramelera? No. ¿Era el sereno del teatro? No. ¿Entonces se puede saber qué hacía? Soy actriz. ¿Y esos aplausos? Es el mejor chiste de la noche. Siga, siga. Bueno, yo estaba haciendo una obra dramática titulada Como hermana yo no tengo... Con el burro me entretengo. Y claro, si era en Carlos Paz, hay burro ahí. Claro, entonces usted la vio. Sí, sí, la vi cuando salía el burro, que la gente se venía abajo. ¿Ah, sí? Que bueno, había como 10 tronos en la primera fila. En ese momento. Que gritaba, que salga el burro, que salga el burro. ¿Y usted sabe por qué el burro no salió? No, sí, vas. Porque se hacía el burro. A la noche posterior que salió el burro, salí yo. Entonces el teatro se venía abajo. ¿Qué? ¿Un terremoto hubo? No, no. Quiere decir que la gente me aplaudía de pie. No había butaca. Mire, no se haga el gracioso porque no le cuento más nada, ¿me entendió? Ah, no, sí, al contrario. Bueno, bueno, así, que sea cariñoso me gusta más. Bueno, entonces una noche me llegó al camarín. ¿A usted le quedó esto de andar en moto? ¿Cómo? No, me gusta estar así. Bueno. Bueno, una noche me llegó al camarín de regalo un montón de flores, un estuche y una tarjeta. ¿Y qué decía la tarjeta? A la mujer más pura del mundo. ¿Tanto la gente? Porque este chiste es mejor que el otro. ¿Quiere que le cuente qué había en el estuche? Sí, 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 se acuerda. Un brazalete de oro y brillantes de 100 mil dólares. Ah, la repelota. ¿Vio? Ah, la repelota. Sí, bueno. ¿Y? A la salida del teatro estaba el hombre esperándome. Se me acercó y me dijo, yo soy el que te regaló las flores y el brazalete.
¿Entonces qué? Me invitó a cenar. Después fuimos a bailar. Y nos casamos. Nos fuimos de luna de miel. ¿Dónde? A Bernal. No. A Doc Su. No. A Vicente López. ¡Ay, no! ¡Más lejos! A Santiago del Estero. ¿Qué estás diciendo? ¡No! ¡Me llevó a París! ¡A París! ¡A París que lo parí! ¡Sí! 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 Ay, yo no sé si el clima de Francia o qué, pero este hombre en un momento me agarró así, me abrazó y me besó así, me tomó contra él. ¿Qué es esto? ¡Degenerada! ¿Cómo degenerada? ¡Quiso violar! ¡Qué degenerada! ¡Quédate allí! ¿Se puede saber qué estás haciendo vos con este degenerado? No, es ella. Me dijo te voy a bajar a la caña, papá. Me dijo. ¡No! ¿A lo ibas a llevar a pescar? No, me quería bajar los lienzos de todo. ¡Ah, oh, pero es una impúdica esta me dijo, mujer! Te hago el service completo. Antes que venga el buey corneta. El buey corneta. Sí, sí, lo comprendo. ¿Usted se da cuenta? Pero mire la mala suerte que tuve en mi vida. ¿Cómo me vengo a juntar con esta? ¡Parate acá! ¡Parate acá, te digo! ¡Aquí tenés que pararte! ¿Dónde te dijo que acerta que te quiere ver acá? ¿Qué te estás escondiendo? Sí. ¡Te he dicho! ¡Párate para allá vos! ¿Quieres un beso o también? No, yo no quiero eso, no quiero eso, no. Usted me ha ofendido y un marido ofendido le cabe una sola cosa. Que aquí se realice lo peor. A usted le va a pasar lo peor. ¿Aumentaron la nafta? No, ¿qué nafta? No. ¿Me sacaron otra hora? No, ¿qué hora? No. ¿Qué es lo peor? ¡Lo peor, querido! Aquí va a pasar algo terrible, ¿me entiende? ¿Qué? ¡Terrible! ¡Aquí está! ¿Sabe lo que es esto? Es un caño recortado. ¿Recortado la corriente? 38, recortado. 38 recortado en corriente y pastel la compraste. No, no. Si he cortado la compraste por ahí. No. Este pase pum. Y esto hace nana al gordito porque el señor lo va a matar al gordito aquí. ¿Me avivás porque no tengo ni siquiera una mísera arma? Ah, no tenés arma. No tengo arma, ni siquiera tengo una bala. Ah, no tenés bala. No. Está bien. Para que no te quejes. Tomá, yo te voy a dar una bala. Aquí la tenés. Permiso. Tomás, ¿qué vas a hacer con eso? Voy a cargar. ¿Qué es esto, che? Es que interesante. Abrí la boca. ¡Lo mataste! No, se tragó la bala. Usted y en el piano el maestro Juan Alberto Pugliano. Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargo desencanto. Su amor es como un grito que llevo aquí en la sangre, aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza. Comprenda de una vez. Usted
me desespera. Me mata, me enloquece. Y hasta la vida diera por vencer el miedo. De besarla a usted. Gracias, señoras y señores, por los aplausos. Así finalizamos otro de nuestros programas. Señor Porcel, disculpe, tiene un llamado muy importante. ¿Y vos quién sos? Su nueva secretaria. ¡Ay, Cora! ¡Ay, Cora! ¡Ay, Cora! No me llamo Cora. No, no, hay Coramina, hay Coramina. ¿Cómo es tu nombre? Patricia Dólar. ¿Patricia Dólar? ¿Que sos paralelo? Porque si sos paralelo, yo me hago el lelo. ¿Quién me llama? Tiene un llamado muy importante, un productor cinematográfico. ¿Por qué no me dijiste antes? ¡Aló! Sí, ¿cómo está, señor? Mucho gusto. ¿De dónde? ¿De Hollywood? Ah, sí, hace mucho que no voy por ahí. Sí, 50 años de que nací. ¿Para qué película es? ¿Para la segunda versión de Un grito en la oscuridad? ¿Cuántos personajes somos? ¿Dos? ¿Y yo qué hago? Ah, no, que lo haga otro. No, gracias, que lo haga otro. Qué venir. Jorge, ¿por qué no quiso aceptar? Porque éramos dos personajes, yo y un petizo. ¿Y por eso no quiso aceptar filmar Un grito en la oscuridad? Es que el petizo me hacía gritar a mí. Bueno, ¿qué tienes que hacer esta noche? Nada. ¿Vamos a tomar un café? No, no me gusta el café. ¿Un té? No. ¿Chocolate con churro? No, tampoco estoy a dieta. ¿Un trago largo? No me gusta. ¿Vamos a bailar? ¿Qué es eso? No me gusta bailar. Bueno, ya que tenés tanto problema, vamos directamente al matadero. Ba-da-ba-ba-ba.